Antonio Tony Mohamed, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos para Grupo Milenio y una gran alegría visitarte aquí en Tijuana. No, un placer. Contento de que nos vengan a visitar. No, bueno, es casi obligado donde tienes a este equipo, tienes a la ciudad, al país de cabeza, volteando a ver a los Xolos. Me bajo del avión en el aeropuerto, ya hay un letrero que dice cuidado con el perro. No, yo creo que lo más importante de todo son los jugadores, ¿no? Me parece que ellos están haciendo un trabajo formidable. Y bueno, esperemos poder redondearlo con una clasificación, una Copa Internacional. Y después en la liguilla veremos para qué nos alcanza, ¿no? Pero vamos a dar pelea. Lo más importante de todo es que los jugadores pudieron instalar al equipo en el mapa futbolístico del país y dieron un respeto muy grande hacia la institución, ¿no? Entonces, donde vaya a jugar Xolos hay un respeto y eso se lo ha ganado dentro de la cancha de estos jugadores. Platicábamos hace un rato, Tony, terminando la práctica, tuve el gusto de conocerte como jugador de Toros Neza y veo como que traes ese concepto aquí a los Xolos. Déjame decirte, como lo decía yo de aquellos toros, yo los veía a ustedes jugar como cuando se juega en el barrio, como ese equipo de muchachos que juega por el puro gusto y el orgullo de jugar, por ganar los refrescos tal vez, o las paletas que se apostaba así en el barrio. Así los veo jugar, con esa alegría. Sí, hay un grupo de jugadores muy inteligente, que está muy comprometido con el proyecto del club. Por eso cuando te hablo de los jugadores, de los futbolistas, que son lo más importante que tiene este juego. Y sí, es un grupo de amigos que representa dignamente al club, ¿no? Y a veces juegan bien, a veces no alcanza, pero lo más importante de todo es que vas a ver un equipo con actitud, que va siempre a buscar los partidos, que se entrega al 100%, y eso no es fácil de lograr en un grupo, ¿no? Y hoy lo pudimos lograr esa armonía, y hay que seguir acompañándola con el trabajo del día a día, ¿no? Es como una plantita que hay que regarla todos los días. Muchos se sorprenden de ver tu capacidad como director técnico, y déjame remontarme nuevamente a aquellos toros. Yo recuerdo mucho que te ubicábamos como jugador, desde luego en la cancha, pero que eras como esa pieza de Enrique Mesa en la cancha que ordenaba al equipo, que le daba ese orden y participabas fuerte en el vestidor también. Siempre me gustó involucrarme en decisiones, tanto dentro como fuera de la cancha, y siempre tuve la vocación de ser entrenador. Ajá. Y me fui preparando desde muy temprana edad, haciendo el curso y haciendo viajes y hablando mucho. Ya después de los 30 años a los entrenadores los veía de otra manera, no los veía como jugador, sino los veía como entrenadores, y trataba de absorber muchas cosas que me iban a servir o que no me iban a servir. Cada uno en su profesión tiene ejemplos y gente que has aprendido, pero creo que tenés que tener tu propio camino, tu propia personalidad. Y bueno, así me fui forjando en esto. Ya llevo casi, voy a cumplir 10 años como entrenador, y me parece que estoy en una etapa bastante joven y bastante maduro, ¿no? Entonces, creo que todo lo que fui aprendiendo ahora lo puedo llevar a cabo con el equipo que tengo. Hablando de aprender, eres alguien que eres muy cercano a Diego Armando Maradona. Yo recuerdo que cuando anduvo por acá de visita, tú lo recibiste varias ocasiones. ¿Qué le aprendiste al Pelusa, además de lo futbolístico, en el trato de lo que es un vestidor? ¿Qué le aprendiste a Diego? No, lo que aprendí a Diego es que lo más importante que hay en el juego, en este juego, son los futbolistas. Entonces, hay que estar cerca de los jugadores y hay que dignificar la profesión. Más que nada, cuando sos futbolista tenés que dignificar la profesión, hacer todo lo que pide ser futbolista, ser compañero, entrenar. Estar siempre a disposición de lo que decía el entrenador. Entonces, esas cosas que uno ha aprendido cuando era compañero no se olvidan nunca. Como compañero, además, te voy a decir una cosa, que mira, Tony, somos amigos de hace mucho tiempo y te conozco de antes. Las portadas del gráfico con la vincha aquí, sí. ¿Te acuerdas? Y la bronca que se armaba con eso, con la vinchita que te ponías acá en boca. Digo, hablar de ti como jugador es algo muy especial, esa rebeldía, la vincha y el cabello largo acá en esa, ¿te acuerdas? Sí, bueno, son etapas de la vida que uno ha disfrutado muchísimo, por eso a mí cuando hago una entrevista o algo no me gusta mucho mirar para atrás, porque soy de los que mira para adelante todo el tiempo, ¿no?
y soy el que no guarde ningún recorte, ninguna revista, ni ningún video. Mis hijos a veces me recriminan porque no tengo nada que mostrarles, porque no me gusta estar recordando todo lo que ya pasó. A veces me ponen algún video por la computadora o algo y me agarro un poco de nostalgia de recordar, pero trato de mirar para adelante y lo que pasó, usarlo como un aprendizaje. Pero justamente, sabes arropar, sabes tratar a ese jugador rebelde, entre comillas, pero que tiene el talento que tú tuviste en la cancha. Sí, eso es un aprendizaje que uno ha hecho y hay que saber lidiar con todos los caracteres. El carácter de todas las personas son diferentes, entonces tenés que saber lidiar y a veces negociar y hacerlo sentir importante, porque el jugador que se siente importante rinde muchísimo más. Y a mí me parece que cualquier persona en su ámbito laboral se siente importante, rinde mucho más, porque eso genera un compromiso con la empresa, genera un compromiso con él mismo, hay otras motivaciones. Entonces creo que el entrenador no solamente es el parado de equipo dentro de la cancha o las modificaciones en medio tiempo, sino saber manejar un grupo, revalorizar los jugadores, buscar el potencial máximo de cada uno, saber elegir las contrataciones. Hay un montón de situaciones que tiene el entrenador, que no es solamente el resultado final de un partido, que si la pelota pega en el palo y entra, sirve; si la pelota pega en el palo y sale, no sirve. Yo creo que la evaluación va mucho más allá de eso, pero bueno, se analizan los resultados y también los entrenadores sabemos que si no se dan los resultados tenemos que agarrar la maleta y irnos a nuestra casa. Eso lo tenemos muy claro. Tienes un Tony Mohamed aquí en los Xolos, y me refiero al carácter, me refiero a ese rebelde que de repente se quiere salir del esquema que te hace una genialidad. Además, ¿lo tienes acá? Y acá está Riascos, que hace eso, nada más que es un perfil muy bajo, un carácter mucho más sumiso, pero es un jugador diferente, un jugador que tiene perfil europeo para poder jugar a otro tipo de fútbol. Pero es un grupo muy, muy unido, muy inteligente, vuelvo a repetir, y estoy orgulloso de dirigir este grupo de jugadores. ¿Qué trato le das humanamente? Ya lo habías destacado. Y desde luego, reconocer primero técnicamente lo que haces como director técnico, que estás brillando por encima de los demás y los números hablan, ahí está tu equipo. Pero humanamente, ¿qué haces con tu jugador, con tu grupo de jugadores? ¿Qué pasa en la intimidad de este equipo para que haya esa camaradería en la cancha? Yo creo que es una pregunta que le tendrías que hacer a ellos, y yo te puedo decir que nosotros tratamos de estar todo el tiempo cerca de los jugadores, los conocemos, tratar de hacerlos sentir importante a todos, como te dije antes, de su lugar. Es muy difícil hacerlos sentir importante a los 25, porque juegan solamente 11, 7 van a la banca, y los que quedan afuera, tratar de que el profe, los ayudantes estén muy cerca en la parte psicológica para que no se nos caigan. Y fue un claro ejemplo que el fin de semana tuvieron que jugar 5 jugadores que no venían jugando, y lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, para nosotros fue una lástima haber quedado fuera de la Copa, porque los chicos que no venían participando en el torneo local, en la Copa hubiesen tenido la participación y se hubiesen sentido también muy importantes. Pero bueno, fue una lástima, fue un accidente que pasa una vez sola, que te hagan 4 goles en 20 minutos, y bueno, después lo perdimos por penalti, pero creo que todo lo que venimos haciendo este año está siendo muy bueno, y ojalá que lo podamos coronar con algo importante. Hablabas de que cuando al técnico no se le dan los resultados, lo más normal del mundo, como a cualquier trabajador, si no hay resultados, bueno, con permiso, gracias y hasta luego, y te vas. Y estás viviendo también en tu carrera una revancha después de lo vivido en la Argentina. Estás viviendo una revancha porque hoy la vida te reconoce ese técnico que eres, lo que te digo, veíamos en ti desde la época de Toros Neza. Sí, acá en México yo no había tenido la posibilidad de dirigir, solamente en Primera A, en Zacatepec y en Querétaro, un torneo completo, y ahí fuimos superlíderes los dos torneos, tanto en Zacatepec como en Querétaro. El equipo perdió las semifinales. Y acá en México no había tenido la posibilidad yo de dirigir un torneo completo. En Argentina sí, en Huracán, dirigí 2 años y medio, salimos campeones, ascendimos con el equipo. En Colón, 2 años y medio, entramos a Libertadores, y Independiente 1 año, y salimos campeones. Y ahora me da la posibilidad a Tijuana de dirigir 2 torneos completos por primera vez en el fútbol mexicano, en mi primera experiencia completa en el fútbol mexicano, y bueno, la estoy disfrutando mucho, la estoy aprovechando, y bueno, ha sido un buen aprendizaje todo este año que hemos vivido aquí en Xolos, porque hemos crecido junto con el club, con el equipo, y eso me pone muy contento. Se habla mucho acá en México hoy en día
yendo a otro tema, de lo que está ocurriendo con los grupos de animación, con las barras, que se ha adoptado este término de Sudamérica, del poder que pueden llegar a tomar. ¿Qué experiencia tienes tú, Tony, en ese sentido, con lo que fue lo vivido allá en la Argentina, en tu persona, y a lo que pueden llegar a ocurrir acá en México si se les permite de verdad crecer? No, lo que tú dijiste recién está muy claro. No hay que permitirle crecer ni que tomen un papel preponderante en un club ni en las decisiones con sus cantos. Entonces, mientras que es un grupo de animación, como dijiste, está todo bien. Cuando ya toman, son parte del club, que ya toman parte, posesión y que conviven todos los días con los jugadores o con los directivos, ya ahí está el problema. Entonces no hay que dejarlos crecer, hay que tenerlos bien identificados y que no pasen de un grupo de animación y de gente que apoya al equipo y nada más, porque si no ya toman otro papel preponderante y es un negocio para ellos, ganan con el estacionamiento, con los boletos, con pedirle dinero a los jugadores, entonces ya pasa a ser un problema social. Entonces México está justo en el momento de cortar el cordón umbilical, como digo yo, ¿no? Que no se apropien del club, entonces que sean una parte, un grupo de animación nada más, que sean separados y que tomen la gente que corresponda, tanto de gobierno como de seguridad privada, tomen las medidas con los desmanes que hay, que no lo dejen entrar más al estadio. Y nada más, si no, México va a perder lo más sano que tiene, que es la familia que va al fútbol. Muchos jugadores en la Argentina y técnicos han vivido esa presión. A ti te tocó, yo recuerdo alguna vez César Luis Menotti también lo vivió a nivel de clubes. A ti te tocó también vivir parte de esta relación que no es cómoda, no es correcta. Sí, a mí me tocó Independiente, el último club que estuve. Veníamos a salir campeones y hubo un viaje a Japón que había que invertir, había que poner dinero para que viaje la hinchada y bueno, ahí sucedieron algunos problemas y se terminó la relación, así que eso fue un problema complicado. Después alguien tenía que poner la cabeza para que el club, para que esa gente se vaya del club, y por suerte ahora ya no está más en Independiente la barra, así que ahora pueden trabajar muy tranquilos. No, pero es algo que, como tú lo señalas, y qué bueno que nos compartes esta experiencia, Tony, de que en algún momento se dejó crecer a tal grado esos grupos que no son de animación, son, déjame decirlo de esta manera, lo digo a título personal, delincuentes disfrazados de aficionados, que son los que hacen este tipo de cosas. Sí, porque terminan viviendo del club, no para el club, porque terminan quitando dinero, terminan haciendo desmanes, terminan provocando también un gasto grande en el club para poner más seguridad, la familia ya no va tranquila al estadio, te terminan revendiendo boletos, hay un montón de situaciones que hacen de que, es como tú dijiste, que no terminan siendo hinchas del equipo, sino que terminan negociando con el club. Déjame regresarte a la cancha, ¿a quién consideras el técnico al que le aprendiste más, Tony? No, de todo, como te dije antes, he aprendido algo, de todo, de manejar grupos, de tácticamente. Pero cada uno se va forjando su propia personalidad, ¿no? Yo nunca lo tuve a Ricardo La Volpe, pero de él aprendí muchísimo, porque cada vez que hablo con él de fútbol, soy amigo de él, aprendo muchísimo. Pero aprendí a Enrique Mesa, de hablar con Bucetich, de todo vas aprendiendo algo. En Argentina también, de Menotti, tuve a Bilardo, tuve a muchísimos entrenadores que he aprendido, pero yo tengo mi propia manera de ser. Entonces he aprendido mucho de los buenos y de los malos, porque de los malos he aprendido las cosas que no tengo que hacer. Así que también lo tomo como un aprendizaje muy bueno. Y bueno, trataré de equivocarme lo menos posible o cuando me equivoco no volver a repetir la equivocación con lo mismo, ¿no? Te decía que tengo algún conocimiento de lo que es tu carrera y obviamente uno se interesa en el personaje que vale la pena. Y a mí me llamó la atención ese jugador desde que lo vi en las tapas del gráfico. Te lo acabo de decir muy claro y te quedó. ¿Cuáles son tus creencias, tus cábalas? ¿Qué haces entrando a la cancha? ¿Qué hay en ese Tony íntimo que de repente hace cosas en el vestidor como las hacemos todos? Cada quien tiene las suyas. ¿Cuáles son las de Tony? Sí, primero que son fumarme los cigarros, los puros. Llegar al vestidor, lo primero que hacer es prender un puro, terminar de dar indicaciones con los jugadores y después, nada, me acompaña el rosario de mi hijo al campo de juego. Lo único, y apagar mi puro, dar la última pitada del puro antes de pisar el campo de juego. Son las únicas situaciones que me acompañan. Después hay muchas cábalas en el hotel y de ropa y esas cosas que son mucho más privadas, ¿eh? Que al camión no sube nadie que no esté con nosotros y bueno, todas situaciones que siempre nos acompañan. Más que nada como un manto de seguridad nuestro propio. Si gana el equipo, se suben en el mismo orden al autobús.
Hay cosas que son, ya que el equipo las tiene preestablecidas, ya son muy privadas nuestras. El equipo tiene sus rituales y siempre los respetamos, así que no los vamos a cambiar. Son todos muy, muy privados, que no los conoce nadie, porque son de puertas para adentro. ¿Ves a estos Xolos campeones? No sé, porque el fútbol mexicano en la liguilla es otro torneo. Entonces, podemos entrar de octavo de rebote y podemos salir campeones, y podemos entrar superlíder y no salir campeones. Pero el legado que estamos dejando no lo va a poder modificar nadie, porque, te vuelvo a repetir cuando empezamos la entrevista, que Xolos se ganó un respeto dentro del fútbol mexicano, se ganó un nombre, y eso es lo que vinimos a hacer a este club, ganar un nombre. Obvio que nos gustaría terminar con una estrellita en el escudo, ser campeones, pero bueno, veremos si estamos preparados para eso. ¿Cómo es la relación con el patrón? Te he tenido oportunidad de entrevistarlo y es un tipazo. No, tenemos una gran relación. Hablamos de todos los temas, como una amistad. Hay una amistad de por medio y nos llevamos muy bien. Así que no hay ningún problema. La verdad que tenemos una relación excelente. Nos llevamos muy bien y aprendemos mutuamente todo el tiempo. Sales a la calle, vas con la familia, te tomas un café, como cualquier gente normal. ¿Te dejan caminar? Sí, igual no salgo mucho, pero no tengo problema. Acá estoy muy bien. Estoy muy bien, la gente muy respetuosa y disfruto mucho. Cuando salgo, sé que la gente me va a pedir foto, autógrafo todo el tiempo. Entonces, cuando estoy bien, salgo. Cuando no tengo ganas, me quedo en mi casa. Así que, pero muy bien, ¿no? La gente me trata excelente, la verdad que estoy feliz aquí. No sales, de repente pones el buzo y los lentes y para poder caminar por ahí por la calle. Con eso me conocen más con lente que sin lente, porque estoy todo el día con lente, me gusta usar los lentes, así que me conocen más de esa manera. No, cuando salgo sé que me van a pedir fotos y autógrafos, entonces tengo que estar de predispuesto. Y cuando no tengo ganas, me quedo en mi casa viendo una película o viendo fútbol. Así es, así es mi rutina. ¿A quién es el equipo que admira hoy internacionalmente, Antonio Mohamed? No, Barcelona. Barcelona me gusta como juega muchísimo y juega muy bien al fútbol. Es el equipo que todo el mundo quiere imitar, ¿no? Pero se hace muy difícil por la calidad de jugadores que tiene. Sí, desde luego. Pero de Pep Guardiola habrás aprendido algo, por lo que me dices. Muchísimas cosas. Lo que pasa es que a veces no tienes el material para llevarlo a cabo. De acuerdo. Oye, Tony, pues la verdad pudiéramos pasar horas aquí platicando. Sensacional, como te das cuenta, y habrás notado, de verdad, he seguido tu carrera. No sé si algún día vas a rapar a estos chavos, como te acuerdas cuando te mandaron a cortar el pelo en Toros de esa. Sí, lo que pasa es que acá no puedo yo tomar esa decisión, tendrán que tomarla los jugadores, pero sí, ha seguido mi carrera y bueno, un placer haber compartido esta entrevista contigo. No, un gusto para mí, Tony, de verdad, reconocer el trabajo que estás haciendo. Me llena de alegría por lo que te he dicho. Eres alguien que conozco desde antes que viniera a México. Te queda clarísimo y me siento cercano a ti y me llena de alegría ver tus triunfos y ver tus éxitos aquí con Xolos. Bueno, muchas gracias y bueno, acá estamos a las órdenes para lo que requieran. Pues algo que le quieras decir a la afición de Xolos que te están viendo ahí y que desde luego ellos sueñan ver a su equipo campeón, así que ahí los tienes. No, nada, mantener siempre el entusiasmo que han tenido hacia el equipo, el apoyo, y nosotros nos vamos a entregar en la cancha. Después veremos para qué nos alcanza. Perfecto, pues ahí está, él es el técnico de Xolos y un futbolista de toda la vida, Antonio el Turco Mohamed.